se vuelve más difícil para los jurados, que deben escoger 30 representantes de los mercados para la final de las mejores huecas, que será este 26 de julio. Hemos tenido gratas sorpresas, es muy lindo para nosotros como Asociación de Chefs del Ecuador ver tanto nivel. Esta vez llegaron al mercado de San Roque, ubicado en el centro de Quito, donde las caseritas les esperaban con música y las barras que nunca faltan. Aquí desde hace más de 35 años preparan el bille, que es el feto de la vaca, el pescado con plátanos fritos y el menú de Doña Carmen, que es el preferido de los visitantes. Bueno, yo aprendí, mi mamá me enseñó, ya nos ha dejado esa tradición, igual yo le he enseñado a mi hija. Son las caseritas del centro de abasto de Santa Clara que también buscan convertirse en la mejor hueca de los mercados. Aquí ofertan desde desayunos costeños hasta pollo relleno. Lo que nosotros esperamos, y no creo que solo este mercado, sino todos los mercados de Quito, de que la gente venga, acuda a los mercados, de que no está bien de que los mercados queden abandonados. Nuestros mercados ofrecen productos de la mejor calidad. La gran final será este 26 de julio en el mercado Iñaquito. Allí los visitantes podrán disfrutar de los platos finalistas. Fernanda Ceballos, 24 horas.